El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, reconoció al Sindicato Único de Empleados de la institución SUEUM por haber conjurado la huelga emplazada para este martes, lo que es muestra de solidaridad hacia las casas de estudios. En los ofrecimientos se mantuvieron 3.5 y 1.2. Por supuesto que valoro muchísimo la solidaridad del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana para que no cerremos las puertas. Es un reconocimiento que hago público, por supuesto. Jara Guerrero señaló que para poder contratar a personal en la Universidad Michoacana existen tres procesos diferentes. Es la jubilación, que es un derecho del trabajador, ¿sí? Otro distinto es la contratación, que tenemos que contratar con sustento financiero hasta que tengamos sustento. Ahí puede haber dos vías. Una, que alguien deje el espacio, que se muera desgraciadamente, que renuncie o que se liquide, o que la federación nos dé plazas, que también nos puede dar plazas. Reiteró, el conocido como escalafón es un proceso diferente. El escalafón es otra cosa diferente. El escalafón es un procedimiento de promoción de los trabajadores administrativos, son cláusulas distintas. En el escalafón hay una comisión de escalafón, en donde nos juntamos con el SUEUM, y hay que ver si el trabajador tiene el perfil para el cual puede ascender, y hay que ver si queda el espacio escalafonario. Entrevistado por la mañana de este martes, en el caso del SPUM, dijo no saber cómo va el proceso sin querer adelantar ningún pronóstico en cuanto a la colocación de las banderas rojinegras. No sé, porque ahí sí están ellos haciendo sus asambleas, yo no quiero interferir en sus decisiones. Vamos a esperar, ellos tienen su Consejo General a las 2 de la tarde. ¿Cómo atrevería yo a dar ningún pronóstico? El rector explicó que tendrá como máximo a las 7 de la noche para dar a conocer la determinación del Sindicato de Profesores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.